Listo. Hola, ¿qué tal, amigos? Linda tarde, noche de viernes tengan todos ustedes. Chicos y chicas, bienvenidos a lo que será el webinar de Python, Python y aplicaciones en la astronomía. Hola Veo amigos, ¿qué que tal? voy a poner de momento que solo estamos, nos están viendo a nosotros, nos voy a agrandar un poquito. De acuerdo. Entonces, ya veo a varios ahí conectados. Enseguida les mandamos saludos. Veo que ahí está Roxana, que siempre está presente desde Lima. Eric, desde Ciudad de México. Saludos. Saludos, Eric. También está un nombre que no puedo leer porque son puros símbolos. Andrea y Steven, ¿cómo están? Desde la República del Ecuador nos mandan saludos y desde Ciudad de México. Órale, Muy bien, y ya saludos. somos 32, ya hay 32 espectadores conectados. Muchas gracias, de verdad. Bueno, vamos a platicar de qué se trata el día de hoy. El día de hoy es una transmisión un poco especial, no mucho especial más bien, pero es un poco diferente a lo que ya veníamos manejando desde antes. Les voy a decir por qué. Para los que nos sigan en redes sociales, sabrán que estamos organizando un curso de Python. Python es un lenguaje de programación, yo diría que el más utilizado, si no en primer lugar, tal vez en segundo lugar en la astronomía y en ciencia. En ciencia debe ser el número uno, definitivamente, en la actualidad. En todo lo que tiene que ver con investigación en física, astrofísica, química, Python es un lenguaje imprescindible y también en ingeniería, es muy muy útil. Entonces, pues queríamos compartir un poco de él, de enseñarles a ustedes cómo usarlo para que aprendan y lo puedan aplicar en su vida profesional, en su vida diaria. Y bueno, aquí a mi lado, por eso tenemos al camarada, al gran colaborador Cristian Zamora. ¿Cómo Hola estás, Cris? amigos, ¿cómo están? Bonita noche. Muy bien, Norbert. ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? Así es. Y bueno, Cristian, para los que no lo conocen, los que ya lo conozcan seguramente lo recordarán de las conferencias de astronomía que organizamos los domingos. Cristian, siempre está ahí al pendiente como moderador. Es un gran colega de Astrofísicos en Acción. Él es físico de formación, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha dado conferencias en múltiples planetarios a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. También ha participado en congresos de física en todo México y actualmente trabaja en el planetario de Cancún, por si quieren ir a visitarlo a Cancún, ahí él los va a recibir. Bueno, Chris, bueno, y la idea de hoy es dar una probadita de lo que va a ser este curso. El curso va a constar de 6 sesiones, más una sesión cero que esa es gratis, pero más adelante vamos a hablar de ella. Son 6 sesiones que van a ser por Meet, van a ser a grupo cerrado, por supuesto. Tenemos un cupo máximo de 30 personas. Ustedes se van a conectar con Cristian, él ya tiene preparados los cursos con muchos ejemplos de una manera muy didáctica. Él les va a enseñar a usar Python desde cero, desde cómo imprimir un hola mundo hasta la última sesión que van a terminar calculando la constante de Hubble y manipulando imágenes astronómicas. La verdad que es un curso muy muy completo y está a muy buen precio. Ah, y explicarles entonces cómo es la dinámica de registro. La primera semana, es decir, desde que lo anunciamos ¿cuándo fue? El miércoles, hasta los que se registren hasta el lunes a más tardar, pueden registrarse en el formulario que está en la descripción, por cierto, de esta transmisión. Y ustedes su cuota de inscripción es menor, los que quieran inscribirse temprano. Después de eso, se eleva un poquito y los que se quieran inscribir el 24 de julio, que es cuando comienza el curso, como tiempo límite, pues ya pagarán la inscripción completa, pero igual no es nada caro, la verdad. Es que todo el mundo nos está diciendo que prácticamente lo estamos regalando. Y bueno, pues si están interesados, simplemente llenen el formulario y nosotros nos comunicaremos con ustedes. O también pueden mandarnos mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales. Entonces, Chris, pues todos tuyos. Muchas gracias, Norbert. ¿Qué tal, amigos? Espero estén teniendo una bonita noche y un excelente inicio de fin de semana. Como bien les comentó Norbert, el día de hoy les voy a dar un panorama general sobre lo que va a ser este curso y qué vamos a ver. Entonces, para ello, hice una breve presentación. Puedo compartir pantalla, ¿cierto, Norbert? Perfecto. Okay. Va, va. Ya se ve mi pantalla, nada más. Confírmame, por favor. ¿Se ve? Hola, hola. Norbert. Sí, ya.
Sí, no, no te preocupes. Pero ya se ve la pantalla. Ah, va. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, hice una presentación sobre de lo que va a tratar el curso de Python básico. Aquí, bueno, les dejo mi correo por si lo quieren anotar. Y bueno, para que pues alguien tiene alguna duda, una duda un poquito más directa, pues ya me escribe y todo. Y bueno, aquí algunos requisitos básicos para este curso. Pues en este curso vamos a usar un compilador que se llama Jupyter Notebook. Este compilador necesita, bueno, es una instalación que viene de un paquete llamado Anaconda y pues en ese paquete ya incluye Python y también incluye paqueterías que son códigos extra o herramientas extra que pues nos ayudan a realizar distintos algoritmos. Entonces, pues como requiere memoria, yo estoy pues viendo que esto puede ser bien para una computadora que tenga una memoria libre de 800 megabytes a 2 gigabytes. 2 gigabytes porque vamos a estar haciendo manipulación de imágenes y bueno, si alguna persona quiere hacer muchas imágenes, evidentemente va a tener que tener más memoria. Y también hay otro compilador en línea que se llama Google Colab, que es es un servidor de Google donde nosotros podemos trabajar con un entorno visual con Python muy parecido a Jupyter Notebook, nada más que aquí la única diferencia es que en Google Colab no están todas las librerías y a veces hay que poner comandos en específico para instalar esas herramientas y evidentemente eso es en la red. Y en cambio Jupyter Notebook lo podemos usar sin la necesidad de tener internet porque ya les comenté que esto es una instalación que se va directo a la memoria de la computadora. Entonces, bueno, vamos a estar utilizando Jupyter Notebook. Por eso les pido esa capacidad de memoria, dependiendo lo que ustedes quieran trabajar. Y bueno, el objetivo es que al final el usuario sea capaz de implementar algoritmos que son los bloques de código útiles para labores de la escuela o del trabajo. Esto es porque, bueno, en este curso vamos a estar viendo manipulación de datos que lo podemos ver con arreglos. Y con esto, pues, podemos graficar, tener visualización de los datos de una forma más amigable. También podemos utilizar estos datos para hacer ajustes y hacer cálculos. Por ejemplo, cuando calculemos la constante de Hubble, vamos a poder hacer ajustes lineales y, pues, esto lo pueden aplicar en muchas cosas. No necesariamente calculando la constante de Hubble, pero es un ajuste lineal. Pues van a poder implementar algoritmos muy, muy útiles. También cuando ustedes estén utilizando imágenes o cuando veamos el tema de manipulación de imágenes, van a poder darse cuenta que las imágenes son simplemente bases de datos, los píxeles representan datos y todo eso lo vamos a manipular de golpe. Entonces, eso les va a facilitar ya después cuando utilicen tablas de datos. Y bueno, en este curso vamos a ver dos cositas, bueno, que es Jupyter Notebook, que es el entorno gráfico donde vamos a estar utilizando Python y vamos a utilizar LaTeX. LaTeX es un procesador de texto científico para poder tener una mejor calidad de escritura. También es muy fácil de utilizar y de hecho LaTeX se puede utilizar dentro del entorno de Jupyter Notebook. Entonces vamos a tener ese tipo de combinaciones, inclusive en las gráficas podemos tener en los ejes esta representación de LaTeX y se ven muy muy bien las gráficas. Vamos a ver manejos de datos, listas, los arreglos, diccionarios, estructuras de control, estas estructuras que son for, if, else y while, que podemos crear condicionales y códigos bastante interesantes. Vamos a ver análisis de imágenes, paqueterías y módulos. Con esto vamos a ver gráficas, listas, arreglos. Y bueno, al final vamos a ver la aplicación que es el cálculo de la constante de Hubble. Si alguien tiene duda, la pueden escribir y ya Norbert que me la haga saber. Bueno,
Jupyter Notebook, como les decía, es un intérprete para distintos lenguajes de programación. Algunos de estos lenguajes que pueden trabajar en este entorno de programación es R y Python. R es para hacer cosas pues más de estadística, pero en Python también podemos hacer cosas de estadística. Es amigable, es fácil de usar. Esto es porque Python es un lenguaje de alto nivel. Esto quiere decir que Python es un lenguaje muy amigable con el usuario. Y, por ejemplo, los lenguajes de bajo nivel vendría siendo C, que es un lenguaje, pues, un poco complicado en el sentido de que cuando uno empieza a programar tiene que definir todo desde cero. Y Python, al ser un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje que está enfocado a algo que se llama programación orientada a objetos, que lo vamos a ver en el curso. Y, pues, un objeto es un objeto que, bueno, más bien, un objeto es aquel ente que tiene funciones o estructuras declaradas dentro de él, que cuando nosotros lo llamamos, automáticamente podemos trabajar con ese tipo de funciones. Entonces, es muy amigable para el usuario. Y, bueno, una liga de descarga. Esto de la descarga lo vamos a presentar en una clase que es la clase cero, que de hecho se va a proyectar este fin de semana. Entonces, estén atentos. Voy a explicar cómo instalar Jupyter Notebook y cómo abrirlo y cerrarlo en la computadora y cómo pues, tener sus archivos en orden y todo lo que vayan a utilizar. Y bueno, aquí LaTeX les comentaba que tiene una alta calidad tipográfica. Podemos tener escritura de algunas letras griegas, como aquí yo estoy mostrando, y pues lo podemos hacer interactuar con el propio código. Eso es bastante interesante. Y bueno, las paqueterías que vamos a estar utilizando, pues ya les conté que esto son herramientas extra que nos funciona o nos sirve para poder hacer un código más corto y más elegante, porque son, pues estas paqueterías tienen muchísimas funciones. Y bueno, en estas paqueterías podemos crear gráficas, visualizar imágenes y tener interacción entre datos. Por ejemplo, NumPy trabaja con lo que vendría siendo el arreglo de datos. Y, bueno, también se combina con Matplotlib. Matplotlib también es para graficar. Entonces, también hay paqueterías que tienen inclusive funciones que hoy en día están muy de moda, que es para hacer métodos de machine learning o de aprendizaje automatizado. Una de esas librerías se llama Keras. Entonces, pues hay muchísimas librerías y nos ayudan a hacer códigos bastante, bastante interesantes. Aquí ya nada más por último les muestro el plan de trabajo, cómo está distribuido. El plan está distribuido en tres módulos. En el primer módulo vamos a ver tipos de datos, operadores y variables. Aquí básicamente les voy a platicar sobre los fundamentos de Python, cómo usarlo y cómo podemos interactuar con los datos y hacer mutabilidad entre los datos. En el segundo módulo ya se pone la cosa un poquito más interesante. Vamos a empezar a ver lo que son las estructuras de flujo. Vamos a ver unos algoritmos o algunos bloques de código pues ya con una estructura un poquito más organizada. Y, por ejemplo, podemos crear hasta portales de introducir contraseñas, cambiar contraseñas, una calculadora, podemos hacer muchísimas cosas, pero también le vamos a dar un enfoque astronómico. Vamos a enfocarlo en algunos problemas de astronomía y vamos a ver también una introducción a las funciones. Vamos a dar el concepto de función y vamos a definir las funciones en este lenguaje de programación con muchísimos ejemplos. Y el módulo 3, vamos a usar lo que son las paqueterías, que son estas bases de herramientas que podemos utilizar. Y en este módulo vamos a aprender a utilizar lo que es la manipulación de imágenes, la creación de gráficos y la creación de clases. En manipulación de imágenes vamos a estar utilizando imágenes astronómicas. Vamos a poder cambiar las intensidades de los píxeles, descomponer las imágenes en distintos filtros, cambiar las intensidades de los filtros y hacer un acople de esos mismos filtros. Y también vamos a poder hacer acoples de distintas imágenes y poder crear nuestras propias imágenes astronómicas. Ahorita, si quieren, les enseño el código de un ejemplo de justamente este tipo de cosas. Y, bueno, esto es lo que estaremos viendo en este curso. Pero, como les digo, el objetivo es que al final el usuario
tenga la capacidad de manipular arreglos, y con esto quiero decir que va a tener la capacidad de manipular datos y también va a tener la capacidad de visualizar esos datos, así como una primera interacción a lo que son las librerías, porque también en Python o todo lo que tenga que ver con esto de programación, luego uno en internet se encuentra, o en foros, se encuentra librerías que quién sabe qué hagan, pero son librerías que la gente ha hecho, o sea, es código abierto. Y son, esto por lo regular está en unos portales que se llama, bueno, este portal se llama GitHub, y la gente ahí pone su código abierto. Entonces te dice, este código abierto sirve para calcular los mejores parámetros de un modelo matemático, ¿no? Entonces tú lo utilizas, más o menos ves lo que hace y ya lo utilizas, ¿no? Pero entonces, pues para poder utilizar este tipo de cosas, uno tiene que tener un background antes, o sea, tiene que saber qué es una función, cómo utilizar las funciones, qué es un argumento y todo eso. Entonces, el usuario también va a tener capacidad de que a futuro pueda reconocer algunas librerías y no tenga tanta dificultad al interactuar con ellas. Y bueno, eso vendría siendo el contenido del curso. Ahora les voy a enseñar un poquito de código. Ay, ¿dónde está? A ver, permítanme. Sí, el curso está distribuido en tres módulos. Y, por ejemplo, en el módulo de imágenes, cuando empecemos a ver esto de la manipulación de datos, vamos a poder descomponer imágenes en escala de grises, por ejemplo. Pero cada filtro nos dice que corresponde a un color. Y esto se hace porque nos ayuda a reducir, podemos decir que es ruido de cada filtro. Por ejemplo, aquí el rojo, pues, no tiene ruido del azul. El azul, pues, no tiene ruido del rojo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver dónde hay más rojo o dónde hay más azul, etcétera. Entonces, podemos también ver esto en los filtros, ahora sí, RGB, que es red, green y blue. Y también podemos interaccionar con otras imágenes y podemos hacer nuestras propias imágenes, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen que yo hice aquí con una composición de 4. Y también, bueno, esta composición le cambié la intensidad a una imagen previa, etcétera. Entonces, podemos hacer este tipo de cosas e inclusive guardarlas en su computadora por si la quieren poner de wallpaper después o enseñárselas a sus amigos o yo qué sé. Y podemos también, por ejemplo, analizar las imágenes como sus píxeles. Estos ejes que están aquí son los píxeles. El eje horizontal son los píxeles horizontales y el vertical, pues, los verticales. Entonces, pues, vamos a ver este tipo de cosas. Por ejemplo, en la clase 6, que es la constante de Hubble, vamos a utilizar datos de supernovas, que son explosiones de estrellas, y con ello vamos a hacer ajustes lineales. Un ajuste lineal, por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes tienen datos experimentales y lo que ustedes quieren encontrar es una función matemática que les ayude a describir ese comportamiento o ese trend. Entonces, cuando ustedes encuentran esa función matemática, lo que ustedes hacen es un ajuste de esos datos observacionales. Y lo que nosotros vamos a realizar es un ajuste lineal de datos observacionales de supernovas, que a distintas distancias, pues, tenemos distintas velocidades. Y con esto, que es la pendiente que vamos a calcular, vendría siendo la constante de Hubble. Y con la constante de Hubble podemos calcular lo que vendría siendo la edad del universo. Entonces, vamos a hacer eso y, bueno, también vamos a discutir un poquito más adelante qué es la constante de Hubble o por qué es tan importante en astrofísica y cosmología y por qué es tan debatible, ¿no? O porque, pues, algunos tienen valores de la constante de Hubble de 65 y a veces obtienen otros valores de 70 y 74, más o menos. A eso se le llama el problema de la atención de Hubble, pero más adelante vamos a comentar qué es eso. Y, bueno, esto vendría siendo un primer acercamiento al curso de Python. No sé si alguien tenga alguna duda o quiera que le muestre algo en específico. No sé cómo va todo, Norbert. Muy bien, Chris, muy bien. Pues sí, aquí tienes varias preguntas. Va, perfecto. Déjame ver si puedo activar mi cámara para que me vea. Un segundito.
Ah, es que la tengo activada en la otra. Bueno. Ok, ya lo tengo. Pero sí, a ver, Lucitzel pregunta. Lucitzel, que por cierto ya está inscrita, muchas gracias. Ah, genial. Dice, ¿vamos a trabajar imágenes tipo feeds o qué tipo de imágenes? Más bien son imágenes en distintos formatos. Podemos trabajar imágenes en JPG, PNG. También vamos a trabajar imágenes tipo GIFs, que esto va a ser para los gráficos interactivos. O no sé a Sí. qué se refiere con feeds. Sí, las feeds son imágenes, bueno, es el formato que se utiliza en imágenes astronómicas, directamente desde observatorios. Déjenme, ahí está, ahí ya me ven los suscriptores. Yo creo que eso correspondería más con un curso intermedio de Python, sobre todo, sí, porque, o ya Con muchos sería la datos. última clase, pero lo veo difícil. Porque la idea Sí, del no, estas, curso. ajá, esto, perdón, Norbert, No, adelante. esto más bien es que pues sepan interactuar como con bases de datos y sepan que, por ejemplo, una imagen es una base de datos. Y sepan pues que es una matriz también, por ejemplo, y pues que a futuro ya sepan cómo interactuar con tablas que tengan datos. Y esto es más que nada para que ustedes sepan manipular arreglos, pero también tengan este enfoque pues de imágenes. Y Sí, y pues de es hecho, bastante bonito. ahora déjame decirte que yo utilizo Python con imágenes tipo feeds y la verdad es que si ya sabes manipular imágenes, independientemente del formato, ya pasarte a manipular feeds no es muy diferente, o sea, es bastante fácil el salto. Porque también las imágenes feeds, pues como tú mencionas, son arreglos de Pero píxeles. utilizas otra librería, ¿no? Una librería para ello. Ajá, usas AstroPy, de hecho, simplemente le Ah, das okay. import feeds. A ver, déjame ver qué más preguntas tienen por aquí. Dice Nerea, te dice, hola Cris, corazón. Estefanía dice, ¿cuál es la ventaja de utilizar Jupyter y no Visual Studio? Pues es que, o sea, en Visual Studio es como si uno trabajara con la terminal, pero básicamente lo que uno hace en Python, bueno, antes de que se crearan estos entornos gráficos tan bonitos como Jupyter, pues es trabajar lo que se llaman scripts. Y cuando uno hace un script, básicamente pone su código que hace una sola cosa por lo regular. Si quieres que haga una gráfica de una recta, pues pones ahí el código y lo ejecutas en la terminal. Entonces ya te muestra tu grafiquita, ¿no? Y lo mismo podrías hacer en Visual Studio, pero es muy amigable porque en Visual Studio igual tienes a veces esta ayuda de que pues, luego andas escribiendo muchas líneas de código y ya una inteligencia artificial te ayuda también como a completar cosas. Eso es lo padre. Pero bueno, aquí la ventaja de Jupyter Notebook es que es un entorno gráfico, pues es como si tuvieras tu libretita literal, ¿no? O sea, puedes tener muchas gráficas, puedes tener tablas de datos, o sea, es literal tu libretita. Sí, o sea, ya Pero, ajá. una gran ventaja es que ya está el código y no te metes en problemas de Sí. me equivoqué de sintaxis o algo así, ¿no? Ahora sí, que bueno, para procesamientos de datos y todo, creo yo que, bueno, Jupyter Notebook no es muy buena idea que se utilice para ese tipo de cosas y mejor se utilizan los propios scripts que uno puede hacer en Visual Studio, por el consumo de memoria, más bien. Eso es verdad, porque Jupyter utiliza tu navegador, ¿no? Exacto, sí, utiliza recursos del navegador y también, por ejemplo, cuando uno quiere ver alguna gráfica, a veces tiene o algún detalle particular en alguna gráfica, a veces uno tiene que importar algún tipo de herramientas para que sea visible en Jupyter Notebook. Entonces ahí andas consumiendo también memoria. Es correcto. De hecho, bueno, mira, aquí primero dice Ignacio que cuál es el precio del curso. El precio del preregistro, es decir, desde hoy hasta el siguiente, hasta este lunes, es de 599 pesos mexicanos. O si no es de México, es el equivalente a $30 estadounidenses. Por cierto, esto también muy importante, está abierto a gente de todo el mundo, de todos los países, de todo el planeta Tierra. Si estás en Timbuktu, puedes registrarte siempre y cuando hables español. Aquí, nada más se me olvidó mencionar, es que bueno, todo este material del curso va a estar disponible pues para todos los integrantes que se inscriban.
Esto pues, ya veremos si lo subimos a un Dropbox o a un Drive y vamos a tener ahí todo el material para que lo puedan descargar cuando quieran. Y también vamos a ver si podemos grabar las sesiones por si las quieren descargar y ver cuando ustedes quieran. Sí. Perdón, tenía muteado mi micrófono, pero es porque estoy poniendo el póster en pantalla. Yo voy a desaparecer. Para que vean los costos. Ahí están. Déjenme ponerlo en grande. Ahí está. Como les decía, el curso es del 24 de julio al 28 de agosto. Ahí está Cristian para que vean que sí es el mismo, sí se parece en la foto. Son $599 el preregistro. Del martes en adelante. Son $649 y el día que comienza el curso, si todavía hay lugares disponibles, tiene un costo de $700 mexicanos. De hecho, aquí tienes otra pregunta sobre Python. Dice Carlos Arturo, ¿qué modelos ¿Qué de pasó? Machine Learning usando Python pueden ayudar al procesamiento de imágenes? Pues, o sea, sé que hay una librería que trabaja con caracteres de imágenes. O sea, no sé como tal algún modelo específico. O sea, que uno pueda crear. Pero también, por ejemplo, modelos para datos son, o más bien aquí nada más una breve explicación de lo que es el Machine Learning y cómo es esto de los modelos. Básicamente lo que hace el Machine Learning es buscar la optimización de algún modelo y esto lo hace a través de algo llamado el descenso del gradiente. O sea, básicamente utilizas derivadas y buscas mínimos locales y pues puedes tener un modelo con muchos parámetros, ¿no? Y bueno, esto uno lo empieza a trabajar con los datos, pero así un modelo para imágenes como tal, no sé. O sea, conozco una librería y cuando esta librería lo que hace es que tú le metes un texto y busca el texto en la fotografía. Pero si quieren, bueno, voy a investigar un poco más y en el transcurso del curso, cuando veamos la parte de ajuste lineal, podemos hablar un poquito de Machine Learning porque al final y al cabo Machine Learning también se enfoca en ello, ¿no? En ajustes. Sí, y es que también, bueno, ya Machine Learning sería un poco más también de un curso intermedio, ¿no? Sí. Sí, porque ahí ya uno empieza a utilizar más paqueterías. Aparte, a veces hay algoritmos que ya están hechos y están muy pesados, pero te dicen, no, pues este algoritmo reconoce imágenes, ¿no? Y pues ahí está el algoritmo, ¿no? Y bueno, a veces entenderlo es un poco difícil porque luego ni están comentados. Por ejemplo, hay un libro de Machine Learning que no recuerdo su nombre, pero bueno, tiene una lagartija en la portada. Y sí tiene, o sea, te explica qué onda con el Machine Learning, toda la teoría, y después empieza con algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de números. Y pues luego te avientan ahí un algoritmo y te dicen, no, pues esta paquetería es útil, pero si también quieres ver lo que hay adentro de la paquetería, pues ya a veces es su código que está un poquito ya difícil de entender y todo. Entonces a veces uno nada más acostumbra a utilizar las funciones que ya existen. Así es, además para ma trabajar con Machine Learning ya necesitas bases de datos un poco más amplias, ¿no? Porque es estadística al final de cuentas, el Machine Learning. Exacto. Okay, aquí hay una pregunta de Estefanía, aunque creo que no la entiendo muy bien. Dice, es decir, ¿qué se adquiere la preventa y no alcanza el pago completo? ¿Qué pasaría con el dinero porque el cupo alcanzó el tope? Okay, creo que no entendí muy bien tu pregunta. Simplemente, o sea, si tú te registras en estos días, pues tienes un descuento, por así decirlo, para el curso, ¿sí? Para los que llegan temprano. Pero ya mientras más se acerque la fecha del curso, pues ya por cuestiones de logística, pues cuesta más. También es para que los suscriptores, los que están al pendiente de nosotros, de nuestras redes sociales, los que activan la campanita, pues tengan la oportunidad de inscribirse primero, ¿no? Ese es el beneficio que les damos. Y bueno, si se satura el curso, pues va a ser como en orden, ¿no?
Los que manden su preregistro primero, pues son los que van a tener derecho a inscribirse. Y así, ¿no? Incluso, o sea, tú puedes preregistrarte hoy, por ejemplo, y pagarlo todavía el martes, pero si te preregistraste hoy, te respetamos el precio, ¿no? Pero si te registras el martes, ya te aplicaría el costo del segundo, ¿no? El de 649. Y así es. Carlos Arturo pregunta, ¿se puede usar pandas con un archivo CSV cuando se pone en deploy un modelo de machine learning? Sí puedes. Okay. Yo he usado pandas con CSVs, también con hojas de cálculo de Excel, de CAD. Sí, de hecho también vamos a ver un ejemplito pequeño, ¿no? De cómo usar pandas con CSV. Para que pues ahí puedan abrir sus columnas de datos, si quieren graficar X contra Y, pues puedan hacerlo con ese tipo de interacción. Claro. Es bastante amigable. Sí, Max Geraldo hace una muy buena pregunta, dice, ¿hay algún nivel de astronomía o de Python requerido? No, para nada, no. Desde cero, ¿correcto? Sí, desde cero. O sea, básicamente el último tema, que es el cálculo de la constante de Hubble, pues sí, yo les voy a dar una breve clase de unos 20 minutos, 30, de pues, qué onda con la constante de Hubble, por qué es tan importante y también por qué hace tanta relevancia en las ecuaciones de Einstein. Y ya después de eso, pues van a poder comprender a mayor detalle por qué se hace eso del ajuste lineal. Sí, y pues el curso es autocontenido. Todo lo que necesitas, el único prerequisito es tener una... acceso a una laptop, a una computadora, sí, la memoria. Y acceso a internet. Que no tiene que ser la tuya, ¿no? Puedes ir a un café internet y conectarte desde ahí. Sí, igual, los que no quieran instalar Jupyter Notebook, pues digo, no es tan... O sea, no es obligatorio, pero mi sugerencia es que lo hagan porque, bueno, ya hay varias paqueterías que pueden usar. Y si no quieren, pues usan Google Colab. Y ya nada más ponen ahí cuando estén utilizando el servidor pip install y el nombre de la librería. Eso ya después lo podemos ver quienes decidan usar el Google Colab. Porque sí hay librerías que no están disponibles. Sí, pero bueno. Guillermo Astorga pregunta, ¿usas VS Code, VS Code con la extensión de Notebook? No, nunca lo he usado. No, yo tampoco. No. Ok. Lo padre del notebook es que cuando uno hace, por ejemplo, módulos, le cambia la extensión al módulo como PY, y el PY vendría siendo como el script, pero ese script uno lo puede utilizar en Jupyter Notebook. Entonces pueden hacer un script que, por ejemplo, sea una calculadora científica, lo guardan con extensión .py y ya después lo pueden utilizar en otro Jupyter Notebook y lo pueden llamar como un módulo. Eso es lo padre del Jupyter. Sí, por supuesto. Y ya de ahí haces tus scripts para que sean, ¿no? Los modificas. Sí, y la verdad que creo que algo de los problemas a la hora de iniciarse en la programación es que no sabes dónde empezar, ¿no? O sea, cuando estás en cero, exacto, todo el mundo te dice, tienes que aprender a programar, pero empezar desde cero es bastante complicado. O sea, sí se puede, por supuesto, ¿no? Pero es mucho más fácil si tienes un coach, ¿no? Sí, no, y aparte hay muchos métodos. O sea, programar no significa que uno esté ahí con la Matrix, ¿no? Uh-huh. Porque luego uno piensa que programar puede ser muy difícil, ¿no? Pero depende del enfoque que tú le des. Por ejemplo, hay programas que se dedican simplemente al procesamiento de datos y esto es un poquito más complicado porque uno tiene que hacer un programa que tiene que correr en un servidor y eso simplemente son scripts, ¿no? No es nada como gráfico. Entonces, eso ya es un poquito más difícil. Pero pues, hay programas que más amigables como hacer una calculadora, interactuar con bases de datos, dependiendo de lo que tú quieras hacer, ¿no? Y uno así va encontrando, pues, una guía. Sí, claro, y otra ventaja del curso es que si surgen dudas ahí en vivo y en directo, pues las van a poder preguntar a Cristian, ¿no? Como estamos haciendo ahora. Exacto. No es como seguir un tutorial que tienes que meterte a Stack Overflow y buscar
entre todo, hasta que también se puede, ¿no? Pero te tienes que meter una hora a ver quién tuvo un problema similar al Sí, tuyo. eso sí, o sea, en programación uno no crean que pues siempre va a saber qué onda con las respuestas, ¿no? Siempre. O sea, uno siempre va a tener errores. De hecho, cuando uno hace un código muy grande, pues es muy probable que vas a tener un error, ya sea de sintaxis o de alguna variable mal o algo ahí, ¿no? Y justamente luego uno no sabe cómo programar o cómo llegar a la solución de su problema y lo que usa son foros. Y un foro muy famoso es este que menciona Norberto, Stack Overflow. Y pues uno ahí postea su pregunta, su duda y seguramente alguien ya la tuvo y puedes encontrar la respuesta. Entonces también hay foros de programación donde uno se puede ayudar con algunos bloques que alguien ya escribió. Sí, totalmente. De hecho, tú, Cristian, tú Dime. utilizaste Python. ¿En qué otros aspectos de la investigación has usado Python? Ah, pues mira, cuando estaba haciendo mi tesis, estuve utilizando Python, pero en un entorno. Esto quiere decir que, o sea, ahorita Python va en la versión 3.7, me parece. Y cuando estaba haciendo mi tesis, que fue sobre cosmología para el cálculo de la constante de Hubble, pues hay un, bueno, más bien, de esto que les comenté que hay un repositorio en la web que se llama GitHub, que es donde pues, hay código abierto, pues se supone que cuando yo estaba haciendo la tesis tenía que utilizar dos códigos de ese repositorio. Un código estaba escrito en C y otro código estaba escrito en Python 2.7. Entonces tuve que instalar un entorno de programación, o sea, no utilicé Jupyter Notebook hasta después, pero todo lo hacía en la terminal. Entonces, haz de cuenta que yo tenía que comunicar los scripts de C con los de Python, porque en Python estaba lo que vendría siendo las bases de datos y en C estaba pues, el código escrito pues, de las ecuaciones, ¿no? Entonces, pues, tenías que hacer ese enlace, pero todo lo hacías mediante comandos en la terminal. Y ya posteriormente, ya cuando yo tenía como mis bases de datos, después de trabajar con esa interacción de los dos códigos, pues ya utilicé Jupyter Notebook para pues hacer mis propias gráficas con esos datos. Y pues lo que nosotros obtenemos o el estudio para este tipo de cosas, como lo fue la constante de Hubble, pues se hace a través de algo llamado la probabilidad bayesiana, la cual, pues a través de unas bases de datos y algunos parámetros conocidos, tú haces un código que empieza a analizar los datos y al final obtienes lo que vendría siendo los best fits o los mejores parámetros de ese modelo y pues entre esos parámetros está la constante de Hubble. Entonces ya una vez que obtienes tu constante de Hubble, pues verificas, ¿no? Con la literatura y si utilizaste supernovas, simplemente se reporta, ¿no? Pues con las supernovas del catálogo tipo Pantheon 1A, se obtiene una constante de Hubble de 73, por ejemplo, ¿no? Así, por ejemplo, en ondas gravitacionales ha sido de 70 y, por ejemplo, para Planck, datos de la radiación cósmica de fondo, pues es como de 68, ¿no? Entonces depende. Pero pues yo que utilicé supernovas y utilicé este tipo de métodos fue cuando empecé a utilizar Python y pues me gustó mucho. Sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy en una rama un poco diferente. Yo no hago cosmología, pero yo sí estudio nebulosas. Y también, o sea, creo que desde la licenciatura tuve que usar Python para, precisamente por cuando tú estudias el espectro de una nebulosa, tienes, digamos, elementos y tienes iones, ¿no? Y entonces cada uno de esos iones que están adentro de la nebulosa, de esos átomos que están ahí, pues generan luz, generan líneas de emisión. Y lo que haces es tomar todas las líneas de emisión y ver sus características, ¿no? Qué tan intensas son, qué tan ancha es la línea. Todo eso se convierte en una base de datos. Y con Python, por ejemplo, puedes utilizarlo desde manipular archivos, ¿sí? Para que te organice las imágenes, hasta ir, por ejemplo, hacer modelos para de fotoionización para ver qué modelo físico. ¿Qué características físicas se asemejan a lo que estás viendo en tu imagen, ¿no? O para hacer cálculos, ¿no? Simplemente, de que tienes aquí un montón de valores, una base de datos, y quieres multiplicarlos todos por
por un valor, ¿no? Que sería para desenrojecer, el desenrojecimiento, y todo eso se hace con Python. Pero bueno, pues así es. Luis Pérez pregunta, ¿cómo podemos avanzar más allá del hola mundo y las operaciones básicas? Hay mucho material donde uno podría aplicar pues, lo que aprende, pero básicamente el objetivo de la programación o cómo uno aprende pues, es practicando y practicando, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos las estructuras de flujo vamos a ver demasiados ejemplos, desde ejemplos muy cortos hasta ejemplos muy, muy largos. Y simplemente así, ¿no? Uno se sienta y empieza a escribir, ¿no? Y solamente así uno aprende y conforme uno va escribiendo a veces un código dice, ah, ¿qué pasa si yo le meto esta función? ¿O qué pasa si yo llamo este módulo y lo combino con el otro módulo, ¿no? O sea, puedes tener también a veces resultados muy, muy interesantes. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi tesis, me encontré dos librerías totalmente ajenas a Anaconda o esta extensión de Python que ya les comenté. Y pues las tuve que investigar. O sea, hay documentación, a eso se le llama, ¿no? Documentación de la librería que está en la red. Ya las tuve que investigar. Y después lo padre es que pues, me quedé pensando y dije, ¿se podrán enlazar las dos librerías? Y sí, sí se pudo, y con esas librerías pude hacer unos gráficos muy padres con contornos de error, a ver si luego se los muestro, y ahí fue cuando pude ver la interacción de las librerías, ¿no? Y ya uno se va acostumbrando a la sintaxis del código y todo, entonces simplemente practicando. Sí, de hecho yo pienso que practicar y buscarte problemas, o sea, problemas para resolver es mucho más... útil, más directo que buscar una app o buscar, no sé, algún programa por ahí, ¿no? Sí. Si no tienes problemas, buscarte un libro de texto y resolver todos los problemas que vienen ahí. O metiéndote al curso, porque ahí ya van a estar todos los ejemplos, ¿no? Sí. De hecho, también en cada módulo voy a dejar una serie de actividades para que realicen y yo las voy a revisar. Y pues ya ahí las vamos viendo a detalle. Y el objetivo es que al final ustedes desarrollen un proyecto. Ya iré pensando bien en qué iría, pero sí sería como todo lo aplicado en el curso. Sí, y de hecho todos los ejemplos que estarán en el curso, ustedes, pues es código abierto. Ustedes pueden tomarlos y extenderlos, modificarlos, adaptarlos a cosas que a ustedes les interesen, ¿no? O sea, aquí vamos a hacer van a hacer un ajuste lineal para la constante de Hubble, pero eso... se puede adaptar al, no sé, a la inflación o... Exacto. O a lo que ustedes gusten, ¿no? A cosas más humanas. Exacto. Y como les decía, ¿no? Esto de los ajustes lineales es como la primera aproximación para entender lo que es el machine learning. Claro. Muy bien, pues si no hay más preguntas, pues... De hecho, veo que sirvió bastante este webinar, mi buen Chris, porque ya se preregistró mucha más gente. Ahorita están llegando todos los correos de la gente que está respondiendo el formulario. Muchas gracias, de verdad. Y pues sí, se va a poner muy bueno. Está muy accesible. Chris es un muy buen profesor. Ah, mira, aquí dice Luis. Tengo que hacer un ejercicio en el cual, al introducir un texto, la consola debe cambiar las primeras letras de minúsculas a mayúsculas. Bueno, pues esas preguntas se las puedes hacer a Cristian en el curso, una vez que te inscribas, sí. Amigo Luis. Y pues sí, va a estar muy chido. Les decía, Cristian es un muy buen profesor, tiene mucha experiencia, ya ha dado este curso en otras instancias. Sus alumnas hablan muy bien de él. Entonces, pues eso es todo. Si no hay más preguntas, bueno, sí hay una de Eric. Dice, Hola, mi área es física matemática y en ocasiones los problemas que trato no se pueden resolver de forma exacta, sino de forma numérica. ¿Parte del contenido del curso me podría ayudar en esa parte? Sí, podría. De hecho, en física, bueno, yo también cuando estuve estudiando la licenciatura llevé física computacional y ahí nos están enseñando algoritmos que se llaman métodos numéricos. Y con métodos numéricos estamos tratando, por ejemplo, encontrar las raíces de una función. Y todo eso se hace con condicionales y ciclos, por ejemplo. Entonces, claro que sí, te va a ayudar este curso. Sí, y de hecho, comentando lo que dice Eric, precisamente en física hay...
La realidad es que hay muy pocos sistemas, muy pocos problemas que se pueden resolver de forma exacta. Ya cuando te vas al mundo real, la mayoría se resuelve de forma numérica, precisamente porque las ecuaciones se vuelven muy complicadas. O no tienen, De hecho. justamente, no tienen una solución exacta, ¿no? Como el péndulo, algo tan sencillo como un péndulo, Exacto. se tiene que resolver numéricamente. De hecho, cuando veamos la última sesión, la aplicación de la constante de Hubble, vamos a ver la forma complicada, en este caso, de cómo se hace un ajuste lineal y por qué. Vamos a ver la teoría matemática, más bien, en una pizarra digital. Y van a ver pues lo complicado, ¿no? Bueno, no complicado, sino lo tedioso para llegar a la ecuación de la pendiente o de la ordenada al origen. Y van a ver que eso uno lo puede definir en código, ¿no? Y pues está bien padre, ¿no? Porque pues ahí creas tu Frankenstein. Pero también lo que vamos a hacer es utilizar ahora funciones que ya están definidas en Python, que nos ayudan a obtener la ordenada al origen y la pendiente, con la necesidad, nada más con la única función de meterle los datos. Entonces van a ver que por eso Python es un lenguaje de alto nivel, como les comenté desde el principio, y van a ver que es muy, muy amigable. Entonces vamos a ver las dos cosas. Por ejemplo, si estuvieran escribiendo código en C, pues tendrían que hacer la parte tediosa. Claro, pero también la ventaja de ver un poco la parte tediosa y de que Cristian sea físico es que él entiende la aplicabilidad y ustedes también la van a entender. Porque, por ejemplo, muchas veces se aplican las funciones o los scripts así a la brava, ¿no? Como van. En muchos cursos te dicen, ahí está el script, aplícalo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no puedes usar un script, un ajuste lineal para un comportamiento que no es lineal, ¿no? Entonces. No, no, ahorita que comentas eso, Norbert, una anécdota que quiero Dale. compartir. Cuando iba en primer semestre, llevé la materia de computación. Y el profesor que me tocó es del Instituto de Física, pero él hace cosas de química y arreglos de átomos, ¿no? Entonces, nos empezó a enseñar C y de repente me acuerdo que a final de semestre nos quería hacer, bueno, más bien nos hizo calcular la distancia entre átomos de oro en un compuesto y nos daba los scripts así de golpe, ¿no? O sea, nos decía, ahí está, ¿no? Utilícenlo. Y tú lo ejecutabas en la terminal y no, nada más veías datos corriendo. O sea, luego sí hay cosas que no entiendes, ¿no? Sí, no, y eso se ve hasta a nivel investigación. Yo llegué a ver, no voy a decir dónde, pero llegué a ver un póster en un congreso de geofísica que decía, descubrimos el origen de tal fenómeno, ¿no? Y su gráfica era, haz de cuenta, una nube de datos sin correlación y una línea, así, un ajuste lineal. No, en serio, Bueno, ya la última pregunta. Luis dice, ¿cuánto costaba el curso? El curso cuesta $599 mexicanos o equivalentemente $30. Es que si no estás en México, puedes, la transferencia es por PayPal y tienes que marcarle $30 o su equivalente en tu moneda nacional, ¿no? Y eso es todo. Pues muchas gracias, Chris. No, gracias, gracias a todos los que nos acompañaron y pues esperemos verlos en el curso. Va a ser un curso muy, muy interesante y muy divertido. Ya verán que van a aprender mucho y esto les va a ayudar si quieren posteriormente en la escuela o lo que vayan a hacer. Sí, además de que está perfectamente planeado para que termine 2 días antes del inicio a clases de la SEP, para los que sean de México. Entonces no se va a atravesar con sus clases formales. Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos viendo en la clase cero. También les adelanto que el domingo vamos a tener también una observación solar. El clima parece que pinta bien para el domingo, entonces ahí nos vemos. Nos vemos amigos, que tengan bonito fin de semana. Así es, hasta pronto chicos y chicas, no olviden suscribirse, activar la campanita y darle like a este video. Y si creen que alguien, si piensan, conocen a alguien que necesite, que le interese este curso, ayúdennos compartiendo. Se va a poner muy bueno, nos vemos, hasta la próxima, bye bye.